Hola, soy René y esta es mi hija de 12 años, Audrey. Mi esposo Dan compró la casa mientras yo estaba fuera por trabajo. Habíamos visto un par de casas juntos, pero me llamó y me dijo, compré una casa. Y pensé, ¿quién hace eso? ¿Qué opinas? Mi papá. Tu papá, sí. Imagina si le digo a Linda, oye, Linda, acabo de comprar una casa. ¿Qué opinas, cariño? Sin preguntarte. Sin preguntarle. Bueno, es una casa linda, así que creo que hizo un buen trabajo. Es una pequeña casa de una planta de la década de los 50 y siempre hablamos de remodelar esta casa, hacerla más abierta, pero nunca pudimos hacerlo. En el año 2011, a Dan le diagnosticaron cáncer de colon. Audrey tenía unos 2 años y luego falleció en diciembre del año 2014. Tenemos muchos recuerdos. ¿Es la única casa que conoces? Sí. Sí. Y es algo que tenemos que hacer, creo. Audrey está madurando y creciendo. No puedo imaginarme viviendo en otro lugar. Esta experiencia hizo que el vínculo entre Audrey y René sea aún más fuerte. Hace que este lugar sea muy especial. Y el hecho de que quieran dar el siguiente paso es increíble porque ahora podrán amar su casa para siempre. La cocina es muy pequeña, no hay espacio en las encimeras y no cocino tanto como quisiera. Me resulta estresante estar ahí. No podemos estar las dos haciendo cosas al mismo tiempo. Das vuelta y terminas chocando con la otra mientras estás ahí. ¿Imaginas sí. a dos tipos de nuestro tamaño tratando de cocinar ahí? Es como cuando vivíamos los dos juntos, como en nuestra primera casa. Espera, ¿tú cocinabas? No recuerdo que cocinaras. Creo que para nosotras, este es nuestro hogar para siempre. Dan vive en cada centímetro de este espacio. Fue un hogar al que él le dio vida. Por mucho que lo cambiemos, eso no borra ninguno de los recuerdos que tenemos. Y creo que Dan estaría muy emocionado con este viaje. El cambio es difícil, pero se puede ver que ellas están listas para el próximo capítulo. Sí, creo que a pesar de todo, Dan habría querido lo mejor para ellas y que tuviera la casa como a ellas les gusta. Exacto. ¿Por qué está nevando? ¿Es el final de la primavera? No estoy vestido para la ocasión. Olvidé Hola. Mi abrigo. ¿Podemos entrar? Hola, adelante. Espero que tengan chocolate caliente. ¿Cómo están? Bien, ¿y ustedes? Wow, ese fue un gran golpe. Sí. Se siente oscuro y estrecho. La entrada principal se siente muy estrecha. Por eso quieres que la gente entre rápidamente aquí. Así es. Bueno, mirando el espacio, definitivamente es un área multiuso. Audrey, ¿cuál es tu rutina típica cuando vuelves a casa? ¿Este es tu espacio de trabajo? Por lo general estoy en el sofá haciendo mi tarea. ¿Qué sofá? Cambiamos los muebles. La mesa del comedor de ahí solía estar en ese rincón. Como el espacio es tan pequeño, cuando cocinaba, me quedaba atrapada en la cocina sin poder ser parte de la conversación, así que pusimos el comedor aquí. Porque era más fácil que mover la pared. Sí. Cuando Dan enfermó, siempre hablamos de quitar esta pared, pero todo quedó en nada. Abrir ese espacio y poder volver a invitar gente a nuestra casa, que es nuestro próximo capítulo, es muy importante.